invitados también a la celebración de la Semana Mundial de la Innovación, pues el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico y Parque Sobpasto realiza hoy un laboratorio de prototipado, que lo hemos denominado Primer Molde, y lo que buscamos es que emprendedores ya con ideas puedan en esencia vivir en la jornada de la mañana, que ya lo hicieron, todo un ejercicio de posibilidad de prototipar sus ideas de emprendimiento, primero a través de una metodología que se llama el storyboard, después trabajar un prototipado conceptual y finalmente hicieron un ejercicio de maquetado, y ya en la tarde con profesionales especializados y con equipos especializados justamente de los laboratorios de prototipado del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico, tenemos grupos, por ejemplo, que ya están haciendo impresiones 3D de sus productos, tenemos grupos que están haciendo ya los desarrollos de sus aplicativos con software libre, lo mismo están haciendo de desarrollo de páginas web, y otros grupos están trabajando desarrollos de imagen y desarrollo de impresión en gran formato de sus ideas de empresa. Me pareció genial, una oportunidad para aprender sobre otras ideas de otras personas y también para aprender sobre técnicas y formas de tomar una idea y volverla realidad. O sea, todos tienen como una idea y todas son ideas muy buenas. Entonces, como eso, como aprender como de los otros. Y también, obviamente, siempre me ha apasionado mucho todo lo que tiene que ver con 3D, impresión 3D. Entonces, obviamente, siento la misma pasión o más. Me parece muy interesante que se desarrollen este tipo de actividades acá en Pasto, porque es una oportunidad donde los emprendedores podemos desarrollar nuestras ideas de negocio. Uno se encuentra con nuevas formas de pensar y le dan luz a los proyectos que cada uno de nosotros tiene. Bueno, le agradezco a Parque Sob por esta invitación y es muy interesante que toda la comunidad conozca de este tipo de iniciativas que se desarrollan acá, donde pueden hacer realidad sus sueños. A todos los emprendedores de la región que participen de todas las actividades y eventos que hace el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico Parque Sobpasto, que aprovechen todos esos instrumentos que están aquí, no solo todo el conocimiento que el talento humano aquí tiene y que lo comparte, sino las herramientas técnicas y tecnológicas a las que ellos pueden tener acceso, que están específicamente para funcionamiento y para servicio de los emprendedores. Esperamos seguir con esa participación y esas ganas de los emprendedores de la región. Es un lugar genial que cualquier persona que tenga una idea o que tenga ganas de hacer algo, que tenga como esa idea que siempre le está rondando en la cabeza, venga aquí y la vuelva una realidad. Este es el lugar para las ideas y la creatividad.